Boallo, bueno, pero eu prefería Agustín. Agustín tampouco non sería malo, pero bueno, eu xa non fun a votar, así que... Ah, non? Non. E era de Agustín, pero non foi, e eso? Non, pois non fun, porque total, aunque fora polo meu voto nada máis, bueno. Eu como sabía que iba a ser ou Agustín ou Boallo, pois tanto me daba. Santiago está sucio e pola nosa, polo noso barrio, bueno, pois plantaron, anduvo seca a cera, non a fixeron ben, e así pola orilla, bota herba, sale herba. Delante da miña casa e de outras casas, as mulleres limpiámola, outros non a limpian. Non ven barrer, non veu barrer la folla, tuvemos que collela, as mulleres. Bueno, para mí non me satisfizo. Eu prefería outra acción, pero hai que conformarse co que é. Espero que esta xente o faga ben. Eu non estaba descontento da labor que fixo anterior. Saneou totalmente o ayuntamento, amén de facer outras cousas importantes. O de Boallo estaba claro, porque deixou moi o cartel. E os outros, como se pelean uns contra os outros, pois aí está o resultado. Un alcalde de Santiago de Compostela ten que ser alcalde de Santiago de Compostela, non alcalde dunha parte. Me entende? Se ten que ir a un evento especial, ou sea, un evento que se oficial, ten que ir como a xente normal, e non as ideas católicas ou protestantes, ou que esa a mí non me importa, eso hai que olvidalo. El ten que ocupar o seu puesto como alcalde de Santiago e nada máis. Bueno, a mí me parece bien, o sea, como seguidora del socialista, pues me parece muy bien. Fue unas elecciones muy buenas, ¿sabes? O sea, una pena que Marea pues se haya caído un poco. En realidad lo que queremos, creo que un poco, no sé si la mayoría, pero un sector, es que esto cambie un poco, ¿sabes? Que empiecen a mirar al ciudadano, que sepan que estamos aquí y que dependen todos de nosotros en realidad, y que nos están dejando bastante de lado. Y están haciendo entre todos ellos en televisiones, con todo mi respeto, es un circo, que en realidad lo que vemos es que no se está arreglando casi nada, todo va para una franja un poco más alta, que es el ciudadano, o sea, empresas, que me parece muy bien que la pequeña empresa le den salida, al fin y al cabo mantienen bastante a los trabajadores, pero es que también estamos la gente de la calle y a lo mejor un porcentaje un poco pequeño que estamos ahí a, ¿sabes? Yo pienso que siga más o menos siguiendo los pasos de él. De Martiño, pero que abran un poquinho máis a mente e que deixen tocar a xente na calle, música, que vigilen o turismo que estamos tendo, porque non é sostible para nada. Pues al novo alcalde de Santiago le pediría en primer lugar que hiciera justicia e que acabara con todas as desigualdades que existen aún a día de hoy, tanto entre hombres e mujeres e, además, especialmente con la homofobia, porque ayer se dio un caso moi desagradable con unos chicos en los que un señor que iba de la mano pues los insultó. E erradicar todo eso, pues además de que prospere económicamente e que haya igualdades.